tal, amigos? Yo soy Alirio Real y nos encontramos en Sao Paulo, la metrópoli más grande de toda Latinoamérica y la tercera ciudad con más rascacielos en el mundo, solo después de Nueva York y de Hong Kong, y con panoramas turísticos interminables que tú no te puedes perder. Y es por ello que hoy te preparé una guía turística para tus próximas vacaciones. Tú, ¿qué tienes que hacer? Ponerte cómodo y disfrutar de todo lo que te voy a enseñar para que puedas planificar tu próximo viaje hasta este destino imperdible. Así que ya sabes, acompáñame a descubrir todo lo que tiene esta ciudad brasileña. Partimos esta visita a Sao Paulo en la famosísima Avenida Paulista. Esta avenida es una arteria vial de 3 kilómetros de longitud. Aquí puedes encontrar absolutamente todo lo que se te ocurra. Tribunales, parques, centros comerciales, incluso un dato súper importante es que hay un mirador que puedes observar absolutamente toda esta avenida y gran parte de la ciudad, y lo mejor es que es completamente gratis. Y dicen que si no encuentras algo en esta avenida, no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Así que ya sabes, este es un spot imperdible para tu estadía aquí en Sao Paulo. Como estamos observando ahora, esta avenida también es muy transitada por automóviles, pues es una arteria vial bastante importante. Pero como dato curioso, los fines de semana toda esta avenida se convierte en un paso peatonal para que las personas puedan salir a disfrutar de la cantidad de opciones que tiene para entretenerte. Y otro de los datos importantes de esta avenida es que justo en la isla central es una ciclovía, tanto para ir como para venir. Así que está muy bien estructurada. De verdad, esto se merece una manito arriba. Como nos encontramos en vísperas navideñas, podemos ver que ya está el decorado típico de Navidad, un árbol y muchas otras cosas. Y a lo largo de la avenida estamos viendo por este costado que tenemos varias personas que están vendiendo sus artesanías. E incluso hay un show al mejor estilo de Las Vegas, porque hay un Elvis cantando ahí con su disfraz metido en personaje. Está genial. Y lógicamente no puede faltar el café más famoso del mundo, Starbucks. Y otro de los atractivos de la Avenida Paulista es que encontramos acá la tienda número 1000 de la famada cadena de comidas rápidas McDonald's. Y estamos a punto de entrar al lugar a ver qué tal está por dentro. Acompáñennos. Miren. Hay un espejo donde te puedes sacar una especie de selfie y dice aquí que es la tienda número 1000. Wow, chicos, esto la verdad está súper mega genial. Bueno, chicos, y obviamente no podemos venir al McDonald's número 1000 y no pedirnos nada, así que yo voy a comprarme algo y aparte voy a corroborar si las hamburguesas de McDonald's aquí en Brasil son iguales a las de Chile. Vamos a ver. Y carne. Cuarteado. Como de la copa. Bueno, ya hicimos nuestra orden y me pedí un cuarto de libra porque es mi favorito. Vamos a ver qué tal es el cuarto de libra aquí en Brasil. Chicos, miren los vasos. Esto está genial, me gusta. Y por aquí, ¿qué dice? Refi Refill. Y aquí está. Cuarteño con queijo. Amada. Cuarto de libra con queso, maravillosa. Y nos pedimos un heladinho.
sobremesa que se le dice aquí a los postres. Algo que me gusta, tienes 30 minutos para pedir refill de tu bebida, es decir, que te la pueden llenar nuevamente completamente gratis, así que un puntazo extra para el McDonald's número 1000 de Brasil. Richard se pidió la famosísima, el emblema de McDonald's, que es el Big Mac. Así que pruébalo de una vez para que nos digas qué tal es el sabor de este Big Mac brasileño. Ahí vamos. McDonald's nunca falla, amigos. Está buenaza. Y miren el color de este queso, lo veo más intenso que otros quesos. Pues no se diga más, vamos a probar este cuarteño con queijo. Muy tupuna, está riquísima. No la encuentro parecida a lo que sabe allá. Encuentro que tiene como otro condimento o más queso, sabe más rica. Así que, 1000 puntos. Toda esta comida nos está costando 69.60 reales. Luego ahí yo le voy a dejar las conversiones de cuánto fue esto. Y otro de los puntos imperdibles es pasar por el Museo de Arte, ya que es una obra arquitectónica muy original con más de 10.000 metros cuadrados. Y es casi que obligatorio sacarte una foto acá. Y lo mejor es que mientras haces tu recorrido por Avenida Paulista, te lo encuentras porque está ubicado en plena Avenida Paulista. Así que ahí tendrías otro de los imperdibles que tienes que visitar cuando estés por esta avenida y por supuesto por São Paulo. Al ser São Paulo una ciudad llena de rascacielos, evidentemente que debe tener muchos miradores alrededor ocultos por allí. Nos encontramos justo detrás de uno que se llama CES. Es un mirador gratuito que se encuentra en plena Avenida Paulista. Es uno de los spots gratis que puedas hacer si estás por la ciudad de São Paulo. Así que vamos a conocerlo. Para entrar al mirador nos dan este sticker que está acá, porque recuerden que Richard les dijo que este mirador es gratis. Ahí en la entrada está la chica que te da el sticker y te indica hacia qué piso debes ir. Hay muchos ascensores y debemos dirigirnos hasta el piso 17. Así que nosotros estamos acá esperando a que llegue el ascensor para conocer este maravilloso mirador ubicado en plena Avenida Paulista. Y lo mejor es que está a punto de caer el atardecer y ojalá que tengamos la suerte de poderlo ver allá arriba. Miren dónde nos encontramos, ya subimos al mirador y tenemos esta increíble vista. Lo mejor de todo, chicos, es que es gratis, así que están súper invitados a este spot, no se lo pueden perder. Pueden sacarse una foto espectacular que se la vamos a estar publicando por acá en Instagram, se los dejamos por acá por si no la han visto. De verdad, miren el panorama, la vista es increíble. Amigos, y los baños de Brasil, miren esto. Esto es otra cosa que necesitan tener todos los baños. Con esto uno se lava sus cosas y queda todo limpio. Aplíquenlo en todos los lugares. Ahora en el mercado municipal de São Paulo. Este está ubicado en pleno casco histórico de la ciudad. Es un sitio popular entre todos los turistas que visitan este sector, ya que puedes ver y curiosear cualquier cantidad de artículos y degustar también la mayoría de las comidas o frutas que aquí se venden, ya que tiene más de 300 stands dentro de este recinto. Cuando entres, es normal que te intenten ofrecer algunas de las muestras de frutas o quesos en más de los 12.600 metros cuadrados que tiene este enorme mercado. También podrás encontrar presentaciones teatrales, espectáculos culturales y ferias de artesanía. Como dato curioso, son muy pocos los turistas que se van de este lugar sin probar el famoso sándwich de mortadela y el pastel de bacalao, que realmente en ningún otro sitio lo vas a encontrar con su sabor original como es el de acá. Acá nos encontramos a un amigo que nos está mostrando los sándwiches. ¿Este es el de salame o de mortadela? Ese es mortadela, hay mortadela, queso, tomate seco y orégano. Ese es el famoso mercadón.
¿Y el de bacalao cuál es? Bacalao, bacalao, bacalao. Un bacalao tiene pasteo, mas este está muy bello. Este es un pastel de bacalao. Bacalao es. Ya, ¿y esto? Bolinho de bacalao. Bolinho. Ah, bola de bacalao. Él nos está explicando aquí el famoso sándwich de mortadela y el otro que vimos fue el pastel de bacalao. Ahora te quiero preguntar, ¿cuánto cuesta un sándwich de estos? Ese que está aquí es $47.90. ¿Y el pastel de bacalao? El pastel de bacalao $39.90. Ya, nosotros vamos a querer probar uno de mortadela. Ok. Y como lo dice la regla, nosotros no nos vamos a ir de este lugar sin probar ese famosísimo sándwich de mortadela. Y aquí Gustavo, como tantos otros, nos está ofreciendo como una muestra de frutas. Vamos a ver que él nos diga qué frutas son estas. Gustavo, cuéntanos, ¿qué frutas? Essas são as frutas diferentes. Mandarina espanhola é uma das matérias-primas do refrigerante Fanta Laranja. Não tem acidez. Agora esse é a fruta do Amazonas. Amazonas, maracujá silvestre. Okay. Ótimo para quem tem ansiedade, depressão e serotonina, hormônio da felicidade. Kiwi amarelo, Nova Zelândia. Isso aqui, ó, cerejinhas. Yeah. Tâmara e morango. Chocolate, põe os dois juntos. Ah. Parece chocolate. Uma combinação super top. Diferente. Olha a loja lá, o Parpinelli. Mostra lá. Aí, ó. Qualidade. Allá, Frutas Parpinelli, que es nuestro amigo Gustavo. Gustavo, que nos está aquí dando esta degustación. Gracias, Gustavo. Salud. Y miren, por muestra, como les estaba diciendo, la gente aquí es muy simpática, muy amable y solo te lo traen para que tú lo pruebes. Ni siquiera es que te están obligando a comprar nada. Y yo voy a probar esta mandarina que parece una naranja porque no tiene como los típicos gajitos. Pero vamos a ver qué tal está esta mandarina aquí en Brasil. Súper fresca, súper rica y parece una especie de naranjita chica, pero está buenaza. Tenemos que probar, obviamente, esta frutilla o fresa con chocolate, que se ve súper buena. No sé si es chocolate, se ve raro. Buenaza. Muy buena. Hay otra variedad de frutas. Tenemos acá, creo que es la típica cereza. Vamos a ver qué tal. Está un poco más ácida, pero súper rica. Me encantan las frutas cítricas. Y por acá nos dijo que es una fruta del Amazonas. Es una maracuyá silvestre. No sé cómo se come esto, chicos. Así que yo simplemente voy a... Me gusta, me encanta. Es súper ácida, pero tiene ese dulzor de la maracuyá. No sabe igual a la maracuyá tradicional. Tiene un sabor increíble, súper exótico y muy tropical, como es Brasil. Y ha llegado el famoso pan con mortadela del mercado municipal de Sao Paulo. Este es uno de los imperdibles que, si están por acá por el mercado, no pueden dejar de comer este sándwich acá en el mercado porque es un sabor único. No lo encuentran en ningún otro lugar de Brasil. Así que vamos a empezar probándolo. Miren, miren cómo se ve eso. Delicioso. Yo no le voy a echar salsa ni nada. La verdad es primera vez comiendo esto, así que vamos a ver qué tal. Muy bueno. Es muy predominante el sabor de la mortadela porque efectivamente es un sándwich de mortadela. Se siente un poco salado, pero creo que es por la mortadela. Pero de verdad está súper bueno. Nunca había comido un sándwich así. Creo que te va a encantar. Este sándwich lo acompañamos con una tradicional cerveza Brahma. Es una cerveza típica de acá de Brasil. Tengo mucho tiempo que no pruebo esta cerveza, así que vamos a ver qué tal. ¡Salud! Súper fría, temperatura ideal, muy rico el sabor, muy suave, me encantó. Y llegó mi turno de probar este sándwich. Lo que ustedes no saben es que yo soy fanático de la mortadela y en Chile no he comido mortadela. Así que vamos a ver qué tal está este imperdible de aquí, del mercado de Sao Paulo. Eso está buenísimo, tal cual como recordaba la mortadela en Venezuela. Me atrevo a decir que es muy similar. Yo a este sándwich le doy 10 puntos. Y qué mejor combinación para pasar esto que sea con una cerveza típica brasileña, como dijo Richard, esta Brahma. Así que salud por el sándwich de mortadela. Maravillosa y está helada, así que si estás pasando calor y quieres pasarla bien, no dudes en pedirte una cerveza porque está maravillosa. ¿Y eso qué es? Chía. Chía. Ajá. ¿Y a qué sabe? Dragon fruit. Sobremesa. Dragon fruit. Dragon fruit. ¿Qué es esta? Chía. Y chía. Y chía. Y chía. Pruébalo a ver. Bem doce.
Es como un mamón. Me gusta. Y nuestro amigo Gustavo nos trajo este Dragon Fruit. Dijo que es de Colombia. Lo voy a probar a ver qué tal está. Muy bueno. Bueno. Y bueno, ya saben, si vienen al mercado municipal, vengan a Frutas Parpinelli y que los atienda nuestro amigo Gustavo. Interrumpo este video para darte una información súper importante. Y es para pedirte que si te está gustando este video, por favor, deja unas manitos arriba, aquí abajo, un me gusta para que así YouTube le recomiende este video a todo el mundo. Y además, si todavía no estás suscrito a este canal, te puedes suscribir presionando el botoncito de aquí abajo, donde dice suscribirse, lo presionas, te suscribes, es fácil, rápido y gratis. Y además deberás activar la campana de notificaciones que está al lado con todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Por ahora, sigamos conociendo más de Sao Paulo. Y otro de los imperdibles que tienes que hacer al estar en Sao Paulo es visitar el Parque Ibirapuera. Es uno de los más grandes de todo Sao Paulo. Y justo en este momento hay un evento porque aquí van a exhibir uno de los partidos de fútbol del mundial y después se van a presentar dos artistas. Obviamente nosotros no sabíamos de esto y no tenemos entradas, pero le voy a mostrar un poco. Tiene un aire así, a un estilo Lollapalooza, pero es para ver el partido. Miren. Y bueno, recuerden que Brasil está participando en el Mundial de Qatar 2022 y además de que son uno de los ganadores por excelencia de muchísimos mundiales. Así que aquí el tema del mundial, el tema del fútbol es algo que mueve muchísima masa. Así que es evidente que hagan este tipo de eventos y más aprovechando la temporada. Además, en este parque también encontramos el obelisco de la ciudad, las banderas y el pabellón japonés. Estamos caminando, pero les debo confesar que la vegetación es muy linda y tal cual como les dije al inicio, si necesitan desconectarse un poco de la ciudad, creo que este es un spot imperdible para venir a pasar una tarde. No te vas a arrepentir. Chicos, si hay algo que acaba de llamarme la atención impresionantemente, miren este árbol que está acá. Wow, de verdad que la vegetación acá es bastante diversa y te encuentras con cualquier tipo de especie, tanto de árboles como de animales. Y en este minuto está comenzando a llover, así que nosotros vamos a tener que ir moviéndonos hacia otro lugar. Por suerte nos compramos unas paraguas porque en el clima decía que toda esta semana, desafortunadamente, o bueno, no sé si afortunadamente porque no ha hecho calor, iba a llover. Una recomendación que les dejamos por acá es que si andan visitando la ciudad, compren un paraguas. Nosotros siempre andamos con una mochila. Justo hace como un par de días compramos dos paraguas, uno para cada uno, porque acá en Brasil llueve todo el tiempo y no sabes qué día y en qué lugar vas a estar cuando de repente empiece a llover. Nosotros compramos estos paraguas en la calle, de verdad aquí venden por cualquier lugar y estos nos salieron en 20 reales. Así que es una recomendación que no deben pasar por alto. Tal como les dijimos, ya empezó la lluvia súper fuerte. De hecho, el clima nos alertó que venía una lluvia torrencial y queríamos hacer una actividad, era conducir unos carritos por la ciclovía del parque, pero lastimosamente con esta lluvia no podemos hacerlo. Vamos a esperar a ver si escampa un poco. Pudimos resguardarnos debajo del museo. Yo creo que esto lleva para rato. Ahí les estaremos contando cuánto más o menos estaremos aquí esperando a que escampe. Y si es que podemos continuar con la actividad.
Y aquí estamos refugiados ante este torrencial aguacero. Ustedes vieron que cuando entramos al parque había un evento porque iban a exhibir el partido de fútbol. Y aquí se escuchan gritos, se escuchan todo. No sabemos si es que Brasil metió gol o no, pero están súper animados. Pero bueno, la gente aquí es así y está acostumbrada a este tipo de clima. Nosotros, que ya somos más chilenos que nada, nos desacostumbramos de este clima porque en Santiago casi no llueve. Es súper raro. Así que deseo que deje de llover pronto para poder continuar con las actividades planificadas. Seguiremos aquí esperando, refugiados en este pequeño metro cuadrado. Creo que ahí se viene un trueno. Escuchen. Escuchen, parece que ya ganó Brasil. Miren, estos eran los carritos que queríamos arrendar, pero están todos mojados y no los vamos a poder ocupar. Hubiese sido genial. Desafortunadamente no pudimos ocupar los carritos y no pudimos hacer más nada en el parque porque ya nuestro tiempo acá terminó. Espero que cuando ustedes vengan a este parque cuenten con un mejor clima y tengan más suerte para que puedan hacer todas las actividades. Ahora los voy a llevar a otro spot imperdible para cuando estés en Sao Paulo. Bueno chicos, y por motivos de lluvia nos vinimos a un mall. Pero este mall está topísimo, se llama El Dorado. Y ya les voy a mostrar algunas de las tiendas y de la decoración navideña que a mi parecer está espectacular. Chicos, y aquí adentro encontramos esta especie de árbol donde tú te sacas una foto espectacular que te la voy a estar dejando en mi Instagram. Chicos, y miren cómo se ve parte del mall, porque cabe destacar que es enorme. Y algo que me llama la atención es que tiene valet parking. Es decir, tú llegas ahí, dejas tu auto y alguien te lo estaciona, como este que está acá, que tiene un numerito. Luego cuando tú vas a salir, pides tu auto y listo. Qué genial, ¿no? Y nos encontramos ahora a las puertas del barrio Libertad. Este es otro spot típico que tienes que hacer por tu visita a Sao Paulo. Al entrar la puerta a este barrio, nos vamos a incursionar en la cultura japonesa, ya que aquí encontrarás todo tipo de cosas referentes a esta cultura. Comidas, arquitectura, souvenirs, y los fines de semana hasta colocan una feria que puedes encontrar absolutamente todo. Así que ahora tú me vas a acompañar a descubrirlo. Miren el detalle de los semáforos, chicos. Es como la puerta típica de la entrada a un barrio japonés. Miren los faroles. Son muy típicos de la cultura asiática. Me encanta este tipo de faroles. Y hay muchísimos. El barrio es enorme. Hay muchas tiendas en cada lado. Y la verdad es un lugar muy turístico. Y los días domingos se coloca una feria en este barrio que te puedes llevar cualquier tipo de souvenir de esta cultura. Y es bastante popular entre los turistas. Aquí encuentras también un jardín japonés, bueno, un par de jardines japoneses. Vamos a intentar entrar a este Jardín Oriental Libertad de Sao Paulo. Y aquí dentro de este barrio hay varios jardines ocultos, como este Jardín Libertad, que es uno de los que tienes que entrar. Realmente es muy chico, pero es muy bonito y te puedes hacer una linda foto. Está casi a la entrada del barrio. Aquí dice, esta área está conservada, Asociación Cultural de Libertad, visita pública de 10 a 16 horas. Y acá podemos ver unos pescados muy típicos de la cultura oriental. Y algo que me gusta, que como es muy concurrido, hay como este espacio que es en verde, que es para peatones, y por aquí al lado van los autos. El
Y otra de las cosas que no puedes dejar de hacer si vienes a este barrio japonés es comer en uno de los tantos lugares de comida japonesa. A nosotros nos recomendaron este que está acá justo a la salida del metro. Acompáñennos. Y miren, chicos, esas son las opciones que hay. No sé los nombres, pero esos son como una especie de conitos relleno. Miren, todos estos cuestan 20 reales. Este que tiene como carne, no sé, cuesta 15. Y estos que son unos roles de sushi de 6 unidades, cuestan 10 reales. Y aquí hay una especie de fideos y esto es otra especie de conitos. Nosotros esta vez nos vamos a pedir los roles de sushi. Ahí está Richard en la fila para poder comprar. Parece ser bastante popular porque hay mucha gente en el sector. Y el carrito, la verdad, está bastante bonito. El precio total de nuestra cuenta fue de 19 reais y adicionalmente nos pedimos una guaraná, que es una bebida típica de acá de Brasil que no podemos dejar de probar. Y llegó el momento de probar este sushi callejero de 10 reales. Vamos a ver qué tal está. Tiene muy buen aspecto y ahora a la boca. Tiene muy buen sabor, está muy rico, pero carece casi de proteína. Pero por 10 reales, ¿qué puedes pedir? Lo bueno es que está bastante rico. Así que cuando vengan al barrio Libertad, saliendo del metro, prueben este sushi acá. Deliciosa y refrescante esta guaraná. Me encanta. En Chile también hay guaraná, pero no sabe cómo esta. Esta es la original. La amo. Otro de los imperdibles si estás por Sao Paulo es visitar y subir a uno de sus tantos miradores. Existen algunos que son gratuitos y otros que son de pago. En el de hoy vamos a subir a uno que es de pago y es el Sampa Sky. Este mirador está inspirado en los grandes rascacielos de Chicago. De hecho, tiene un lugar en donde te puedes parar para apreciar toda la ciudad en una cápsula de cristal. Es impresionante según lo que he visto porque miras hacia abajo y solo ves el vacío. Es por ello que ahora vamos a entrar al edificio que tenemos aquí atrás para subir a este mirador y ver qué tal está. Bueno, y les cuento un poco, para poder entrar a este mirador Sampa Sky, generalmente la gente hace una reserva porque se llena full. Nosotros acabamos de venir sin reserva y nos dijeron que la próxima subida es a las 2:30. Y si es que no llegan todas las personas, capaz y podemos subir. Así que nosotros vamos a esperar hasta las 2:30 a ver si es que podemos subir esta vez o si es que tendríamos que venir algún otro día. Cada entrada nos salió en 50 reales si compras un kilo de comida para donar. Precio normal, si no compras esta comida, te sale en 80 reales. Así que nos estaríamos ahorrando 20 reales. Los alimentos que traes los tienes que dejar acá. Mucha gente compra los alimentos y es una forma de que la entrada te salga más económica y aparte contribuyes con algo. Un dato curioso, para poder venir a este mirador Sampa Sky tienes que hacer una reserva porque si no lo vas a encontrar muy colapsado ya que es un punto muy turístico del sector y mucha gente viene a sacarse su foto en este rascacielos espectacular. Con cuestión de los precios, como les comentó Richard, si vienen en días de semana cuesta 50 reales siempre y cuando compres un alimento de 1 kilo por persona para que puedas donarlo, si no tendrás que pagar 80 reales. Y los fines de semana, es decir, sábados y domingos, cuesta 100 reales. Así que vale más la pena venir en días de semana y traer su alimento para donar. Y hay infinidad de lugares instagrameables en donde te puedes sacar fotos. Cuando entras te dan un número, ya que con ese número vas a poder pararte en el vidrio a cielo abierto y sacarte una foto espectacular como si estuvieses en los miradores de Chicago. Así que no aguanto el momento ya de estar parado ahí y superar mis nervios y poder sacarme una foto espectacular que tú tendrás que ver en Instagram. Si no me sigues en Instagram, te lo voy a dejar por aquí abajo para que luego vayas y te des una vueltica por ahí y puedas ver todo lo espectacular que tiene este mirador para ofrecerte. Chicos, este mirador la verdad está espectacular. Miren, por aquí tienen como una especie de Harry Potter. Está
la escoba mágica donde tú te tomas y parece que estuvieses volando o incluso jugando en el torneo. Solo falta la pelotita para que puedas estar jugando. Por este otro lado hay como una especie de columpio que te da una vista al infinito que la verdad está espectacular. Miren, ahí tenemos unas fotos que quedaron geniales. La verdad me está gustando todo esto y todavía falta la mejor parte, que es la foto a cielo abierto en pleno vidrio, que te dan un numerito, a nosotros nos toca el 100 y algo y todavía falta para llegar a ese número. Y realmente tienes una vista panorámica de 360 grados yendo hacia cada uno de los lugares que están en el mirador. Y también hay un bar donde puedes tomar algo, donde puedes consumirte algo mientras dure tu estadía acá. La verdad, esto está de lujo y considero que es uno de los imperdibles que tienes que visitar en Sao Paulo. Miren, ahí está una de las cápsulas de cristal a cielo abierto. Miren la vista de la ciudad. Está súper cool. Bueno, y con el numerito que te dan a la entrada, puedes hacer esta fila que está aquí atrás para así poder acceder a los Deki. Aquí se le llaman Deki a estos miradores como que a cielo y todo abierto. Tienes un minuto para poder estar ahí y poder sacarte una foto espectacular. Así que ¿qué estamos esperando en la fila para poder tener ese minuto glorioso en estos Deki? Bueno, ahí están las personas sacándose la foto en la escoba de Harry Potter, como yo les dije. Y por allá están las personas sacándose la foto en el columpio. Por allá están las personas sacándose la foto en el nombre del Sampa Sky. Por aquí estamos nosotros en la fila para esperar a llegar al Deki. Y por allá hay como una especie de cafetería. Allá en el medio está un bar donde te venden las cervezas. Wow, chicos, y la experiencia de sacarnos la foto en ese deck a cielo y a piso abierto, ¿cómo te pareció? Fue maravilloso, la verdad. Da un poco de miedo al principio si te pones a ver muchos los detalles para abajo, pero spot imperdible si vienes a Sao Paulo. De verdad que salen unas fotos maravillosas, y si no las has visto todavía, te dejamos por acá nuestro Instagram para que las vayas a ver. Sí, a mí yo le temo a las alturas, es por eso que cuando me subí te doy como recomendación que ni por error veas al suelo. Usted haga como que va entrando en un lugar normal, ya que la chica se va a encargar de sacarte la foto. Usted posa como si fuera un modelo maravilloso y listo. No hay miedo que te pueda impedir que tengas una foto maravillosa. Ahora vamos a ir a otro punto imperdible que no puedes dejar de hacer cuando vengas a Sao Paulo. Así que nos vemos literalmente en un abrir y cerrar de ojos. Interrumpo este video para darte una información súper importante, y es para pedirte que si te está gustando este video, por favor deja unas manitos arriba aquí abajo, un me gusta para que así YouTube le recomiende este video a todo el mundo. Y además, si todavía no estás suscrito a este canal, te puedes suscribir presionando el botoncito de aquí abajo donde dice suscribirse, lo presionas, te suscribes, es fácil, rápido y gratis. Y además deberás activar la campana de notificaciones que está al lado con todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Por ahora, sigamos conociendo más de Sao Paulo. Amigos, y nos encontramos ahora en la Plaza de la República. Esta plaza se encuentra ubicada en pleno centro del huracán de la ciudad de Sao Paulo. Es una plaza que tiene muchísimos años de antigüedad y aún conserva su cultura. De hecho, los fines de semana se coloca una feria de aproximadamente más de 600 stands donde puedes encontrar diversas artesanías, que son estos toldos amarillos que estamos viendo mientras estamos haciendo este recorrido por la plaza. Es como un punto central que tienes que visitar si quieres conocer un poco más de la historia del centro de esta ciudad. De hecho, vamos a aprovechar de preguntar sobre unos souvenirs que tenemos justo acá al frente. ¿Qué precio tienen los imanes? 8. 8 reales. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es como el más popular que vende? O que mais vende é aqui assim, ó, São Paulo, assim, ó. Esses são os que mais vende. Esses são os que mais vende. E o que não vende eu nem ponho. Ah. É, porque aí vai ficar empatando o lugar, né, dos que vende.
Esse aqui é o que mais vende, é esse, ó. E decidimos irnos por este imã, que é um dos mais vendidos. Se se fijam nos detalhes, sabe, a Avenida Paulista, Liberdade, El Mercado e Iberopuera. E terminamos comprando estos souvenirs. Típico que quando tu viajas, tienes que irte com um imã. Así que aqui llevamos vários imãs para nossos amigos e para nós também. Acá em la feria de la Plaza de la República, nos atendió um senhor muito simpático que, de hecho, nos dio un imán de regalo. Así que esto está genial y es un punto recomendado para que puedas comprar tus souvenirs. Y desde acá tenemos la vista de imponentes rascacielos. ¡Wow! Este edificio tiene una arquitectura bastante linda. Es como un cilindro enorme, mírenlo. Por acá encontramos un free walking tour. Siempre en las ciudades hay este tipo de tours donde las personas se unen y les van contando sobre las cosas que pueden hacer o recorrer dentro de la ciudad. Este tipo de tours también es una buena opción si vienes solo o si vienes en grupo y no estás muy familiarizado con la ciudad. Esto es súper bueno porque ellos te indican los puntos turísticos que tienes que recorrer, te hablan en tu idioma, así que no hay forma de perderse. Es otra de las cosas que te recomiendo si estás viajando solo y quieres acceder a un tour. Siempre ubica estos free walking tours donde te van a recorrer todos los lugares más turísticos y te van a decir dónde debes y dónde no debes ir. Generalmente no tienen costo, solo tienes que aportar una pequeña propina como ayuda para la persona que te está dando la charla. Y otro de los panoramas que puedes hacer en las noches de Sao Paulo es pasar por el mall, ya que hay infinidad de cosas que podrás hacer allí dentro. Y frente a este mall que estamos ahora, que se llama Anália Franco, tenemos el Circo de Moscú. Así que o vienes al mall o vienes al circo, y aquí también hay un McDonald's. Este lugar está como que súper bueno para un paseo nocturno. Se ve súper seguro y muy bien alumbrado. Características principales que hace que este mall sea bastante turístico es que desde hace 15 años se ha vuelto una parada obligatoria para todos los que visitan Sao Paulo, pues tiene más de 400 tiendas y distintos ambientes con distintos paisajes. Lo que sí es que el mall es bastante concurrido, tiene buena ambientación, tiene un aire acondicionado acorde y, como vieron, está súper actual porque ya está adornado de Navidad. No creo que nosotros compremos nada en este mall, pero tenía que dárselo como un dato de algo que tienen que venir a conocer aquí a Sao Paulo. Si no se compran algo material, tal vez se pueden tomar un café o comprarse una comidinha. Así que vamos a conocer un poco más de este mall, que es enorme. Primera tienda conocida, Adidas. Como estamos en pleno furor de Qatar 2022, aquí tenemos a muchas personas intercambiando barajitas para, o figurinhas, para poder completar su álbum de Qatar. Está genial. Otra tienda conocida, amigos, Zara. Yo creo que Zara está en todas y absolutamente todas las partes del mundo, así que no podía no estar en este mall. Y sí, entrar a Zara para ver un precio. Esta polera cuesta 99 reales. Estas son las que en Santiago se encuentran por 5 lucas. Al cambio, estos son como 17 mil pesos. Y la decoración navideña, sí debo decirles que está muy bonita. Este mall me recuerda a una especie de Parque Arauco o Alto Las Condes, algo así me parece a mí. No sé qué piensen ustedes, si este mall les recuerda a algún mall chileno, déjenmelo por aquí en los comentarios para yo saber, o si soy solo yo que estoy teniendo este tipo de ideas, pero para mí es muy similar al Parque Arauco o al Alto Las Condes. Y miren, aquí encontramos una tienda maravillosa, Emporio de Papá Noel. Es todo de Navidad. Yo amo la Navidad, como ya se los dije antes. Me encantaría entrar a esta tienda y tener el dinero suficiente para podérmelo llevar
todo. Miren estas escaleras, son muy gold, parece de oro. Wow, y el mall tiene muchos pisos, miren. Hay mucho más para arriba. Y que Poteiro, Taco Bell, que es algo internacional. Cariña, Steak and Burger, McDonald's, que obviamente no puede faltar. Y este McDonald's tiene su McCafé, por supuesto. Por aquí tenemos algo de churros, ¿no? Churros no. Aunque no tengamos hambre, y creo que Richard no lo ha visto, vamos a ir a un lugar que no podemos dejar de ir porque es súper mega archifamoso e internacional. Es el Carlos Bake Shop. Así que ahora vamos a probar estos famosísimos dulces. Amigos, esto es lo más cerca que he estado del chef Carlos, él y yo y Discovery. Y ahí está Carlos desde 1910. Wow, sin duda aquí tenemos que probar algo. O sea, es una parada obligatoria, ya que en Chile esto no existe y tiene una fama a nivel mundial enorme. Chicos, me dice aquí producción que él no es Carlos, él es Buddy Balastro, pero él es el encargado de la marca. Así que qué bueno corregirlo antes de que yo haga un error internacional tan garrafal. Así que ahora vamos a pasar a ver qué dulciño o qué sobremesa podemos optar acá. Hay un montón de opciones de postres. Miren esas tortas, se ve todo súper rico. Pedimos cupcake brigadeiro, que es algo típico de Brasil. Así que yo pienso que es lo primero que tenemos que probar. Delicioso, mucho gustoso. Súper rico. La masa del cupcake es súper esponjosa. Y esta crema que tiene arriba es muy suave. Es como manjar. Es muy sutil el sabor. Y está súper húmedo todo. Ahora vamos por este día porque ya fue suficiente y seguimos mañana con más días y más recomendaciones para Sao Paulo. Finalmente llegamos hasta el estadio. Y aquí Richard va a comprar las entradas para poder acceder. Tenemos una muy buena noticia, adivinen. Hoy las entradas son gratuitas, no sé a qué se debe, pero nos salieron las entradas gratis. Así que vamos a entrar. Amigos, y valió la pena la lluvia porque la entrada es gratis. Así que vamos a poder entrar a conocer este museo imperdible, porque aquí Sao Paulo, Brasil, es fútbol. Así que vamos a ver qué onda, esperemos que podamos grabar allí dentro algo para ustedes. Wow, es impresionante. Te sientes dentro de un partido de fútbol. Está genial. Qatar 2022. Nos encontramos en el Estadio Municipal en Brasil y vamos a hacer una conexión directa con lo que está pasando en vivo en la cancha. ¡Adelante! Como todo lo bueno llega a su fin, ha terminado el recorrido que les preparé por Sao Paulo. Les digo, esta ciudad es enorme, no por nada lleva el título de ser la ciudad más grande de toda Latinoamérica. Así que vénganse bien preparados y con bastante tiempo para que puedan recorrer la mayor cantidad de sitios posibles. Yo tenía infinidad de lugares por recorrer y el tiempo realmente no me alcanzó, y eso que vine 6 días. Así que tú planifícate un poco mejor, pero de todas formas, si vienes con poco tiempo, te dejé una lista de imperdibles que no puedes dejar de visitar. Así que espero que te sean súper útiles. Sao Paulo es enorme, la conectividad de transporte es súper buena, las personas son muy amables, la comida es muy rica y hay una cantidad de actividades turísticas por hacer impresionante. Así que estoy seguro que no lo vas a pasar nada mal y que desde ya deberás comenzar a planificar tu próximo viaje. Si te ha gustado este video, recuerda dejar una manito arriba con un me gusta.
gusta suscribirte por aquí abajo al canal presionando el botón de suscribirse, que es una suscripción gratis, completamente gratis. Así que ya sabes, presiona el botón. Al lado hay una campana, también la debes presionar para que YouTube te avise cada nuevo video. Compártelo con todos esos amigos viajeros que estés seguros que quieran venir a Sao Paulo o que quieras que te acompañen. Por ahora, a mí no me queda nada más que despedirme, como siempre, con besos galácticos. Allá va, recuerden traer o comprar una sombrilla porque llueve demasiado, pero a nosotros no nos detuvo ni la lluvia. Ahora sí, chao.